Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos, y con la saliva le tocó la lengua, y mirando al cielo suspiró y dijo: Éfeta, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos, y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Ven Espíritu Santo a través del corazón inmaculado de tu amadísima esposa, la Virgen María. Amén. Por favor, hermanos y hermanas, tomen asiento. A mí me gusta mucho predicar efusivamente. Algunos dirán: gritar. Hoy les pido perdón porque me siento un poco cansado de la voz y no voy a poder predicar tan efusivamente. Voy a predicar un poquito, una media horita, hablarles acerca de la palabra del Señor. Y quiero utilizar hoy el catecismo de la Iglesia Católica, aprovechando el Evangelio que nos regala a nosotros la Iglesia en este domingo 23 del tiempo ordinario, 8 de septiembre, día en que se celebra comúnmente la Natividad de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Para este domingo 23 del tiempo ordinario, hemos escuchado como primera lectura al profeta Isaías en el capítulo 35, versículo 4 en adelante. Escúcheme muy bien, Isaías es uno de los profetas más representativos del pueblo de Israel, más representativos del Antiguo Testamento. Isaías vivió en el siglo de oro del profetismo de Israel, que es el siglo octavo, ocho siglos antes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en el capítulo 35 de Isaías encontramos nosotros una profecía que hace parte de la actividad del Mesías. Y la profecía dice lo siguiente: entonces se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces saltará el coco como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque han brotado agua en el desierto y corrientes en la estepa. Mira qué bonita profecía. El Mesías va a traer salvación. El Mesías va a hacer que los ojos de los ciegos se abran, los oídos de los sordos se abran, que salte el coco, que cante la lengua del mudo. Eso es lo que va a hacer el Mesías. ¿Ustedes se acuerdan? En San Lucas, en el capítulo 7, versículo 18 en adelante,
Cuando nos habla nosotros el evangelista Lucas, que Juan el Bautista estaba en la cárcel, y entonces Juan el Bautista envía a alguno de sus discípulos, dos de sus discípulos, a preguntarle a nuestro Señor y Salvador Jesucristo si él era el que tenía que venir o si debía esperar a otro. ¿Se acuerdan? Que estaba en la cárcel y le dice: vayan y pregunten. Algunos dirán: no, padre, se la voy a leer. Los discípulos de Juan le llevaron todas estas noticias. El Señor había acabado de resucitar al hijo de la viuda de Naín. Lucas capítulo 5, versículo, capítulo 7, versículo del 8 al 17. El 18, entonces él, Juan, llamando a dos de ellos, los envió a decir al Señor. ¿A cuál Señor? Al Señor Jesús. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Le manda a preguntar si eres el Mesías. Y es importante, mis hermanos, porque Juan está en la cárcel. Y Juan necesita saber si eres el Mesías. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Aquellos hombres se acercaron a él y le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a decirte, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y vean lo que dice el versículo 21, Lucas 7:21. En aquel momento curó a muchos de sus enfermedades y dolencias y de malos espíritus, y dio vista a muchos ciegos, y le respondió. ¿Quién? Jesús a los dos discípulos de Juan. ¿Qué les dijo? Vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Escúcheme, el cumplimiento de Isaías capítulo 35, versículos 5 y 6. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres el evangelio. Palabra de Dios. Fuertes aplausos a la palabra del Señor. Qué bonito. Algunos dirán: ¿por qué el hermano José Luis, el padre Bernardo, le piden tanto al Señor por los enfermos y por los oprimidos? Porque ese es el ministerio de Jesús. Isaías lo profetizó 800 años antes del nacimiento del Señor. A eso se le dijo el Señor: vayan y cuéntenle a Juan. Es decir, con las obras Juan descubre que es el Mesías, el que ha de vivir, y muere en la cárcel decapitado, pero muere con la esperanza puesta en que él fue el precursor del Mesías, el que le dio el camino al Señor. Y ante todos los signos del Mesías está el que vimos hoy en San Marcos. El Evangelio de Marcos, San Marcos, tiene 16 capítulos. Pero en los 16 capítulos de San Marcos encontramos 18 milagros. Y hoy nos habla a nosotros de un milagro que obra el Señor en la región de Tiro, de Sidón. Pasa por la Decápolis y le presentan un sordo mudo, una persona que no escuchaba y no hablaba. En la Biblia, el sordo es aquel que no quiere escuchar a Dios, y el mudo es aquel que no quiere hablar de Dios. No solamente los sordos físicos, sino aquel que tiene los oídos cerrados a la voz de Dios. Salmo 94, que dice: si tan siquiera me escucharas, oh Israel, si tan siquiera me escucharon mi pueblo. ¿Cuántas leyes encontramos nosotros en el Antiguo Testamento? ¿Cuántas? 613 leyes. ¿Cuántas? ¿Y cuál es la primera ley?
Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. ¿Qué dice? Shema Israel. ¿Qué dice? Shema Israel. Dígalo bien. Shema Israel. ¿Qué dice? Shema Israel. ¿Y qué significa Shema? Es como un judío en Jerusalén le dijo, padre, es como si usted le dijera a alguien, shh. En Colombia decimos, shh, toda la gente, shh. ¿Aquí no? Cuando alguien está hablando, shh, diga, shh, parece chicharrones. Diga, Shema Israel. ¿Qué significa Shema Israel? Escucha Israel. La primera ley, el primer mandamiento que Dios le da a su pueblo es escucha Israel. Dios hoy quiere abrirnos los oídos para que nosotros escuchemos la palabra del Señor, y al escuchar la palabra del Señor entra en nuestro corazón, y desde nuestro corazón salga con esta boca para anunciar la grandeza de Jesús, que está vivo y resucitado en la Iglesia Católica. ¡Aleluya! ¡Fuertes aplausos al Señor! De verdad que les dije que no iba a gritar. Me emociona. Hermanos, usted no escucha, la palabra no puede llegar a su mente, a su corazón, y no puede salir de su boca. Usted es un sordo y es un mudo, porque no escucha y no habla de Dios. ¿Me van a entender, no? Sí. Cuando yo era protestante, porque yo nací en una cristiana católica de los pentecostales unidos de Colombia por parte de papá y las asambleas de Dios por parte de mamá. El pastor evangélico, un hombre muy bueno, tuve la oportunidad de hablar con él cuando ya era religioso, se llamaba Leonardo Blanco, que en paz descanse, una iglesia en Bogotá, Colombia, muy buena también, me ayudó mucho a mí en su época, pero este pastor era anticatólico, anticatólico total, y el pastor decía que en la iglesia católica enviaba a la iglesia a la gente a los brujos, y enviaba a la gente, la iglesia católica a la gente a las brujas, y enviaba a la gente, la iglesia católica a la gente a las cantinas, y los enviaba a la adulterio, y decía que la iglesia católica era la Babilonia del Apocalipsis y otras cosas más. Y cada domingo el pastor evangélico hacía lo que se llama una oración de fe. ¿Qué es la oración de fe? Es cuando usted renuncia a Satanás, al pecado, y acepta a Jesús en su corazón. Los protestantes son algo bien chistosos, porque ellos le niegan de que el católico reza. ¿Para qué rezar? ¿Para qué repetir lo mismo? Pero inician su fe rezando, porque la misma oración de fe que repiten aquí en México, la repiten en Colombia, en la China y en la Conchinchina, en todo el mundo. Cuando renuncian a Satanás, al pecado, y aceptan a Jesús en su corazón y dicen, soy salvo. Y entonces después llamaba testimonios y pasaba la gente. ¿Y saben qué decían? Yo me acuerdo mucho, yo era un niño. Desde los 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, a los 15 años yo me volví a la iglesia. Escúchenme muy bien, todo católico que se subía por el altar del pastor, ¿sabe qué decía? Cuando yo era católico, adulteraba. Cuando yo era católico, me emborrachaba. Cuando yo era católico, iba donde los brujos. Todo católico que se subía, que había renegado de su fe, según eso, para vivir en Cristo Jesús una vida nueva, decía que la iglesia católica era lo peor. Y yo pensé esto en alguna época de la iglesia católica. Yo pensé que la iglesia católica mandaba a la gente a los brujos.
a las brujas, a los hechiceros. Y entonces yo decía, qué terrible es la Iglesia Católica, qué terrible son los católicos. Los católicos son malos, porque todo el que se subía ahí decía, cuando yo era católico, y botaba su veneno. Resulta que cuando yo entré al seminario, yo primero entré a una comunidad, a una casa de oración, que me rehabilitaron durante un año. ¿Por qué? Porque yo a los 16 años caí en la droga. Yo fui drogadicto 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 7 años en la droga. La droga me llevó a la calle, la droga me llevó a mí a cometer unos errores terribles, terribles, terribles. Y estando en la calle, yo conocí un sacerdote que yo honro. Se llama el padre Carlos Mauricio Cuesta Pardo, fundador de una comunidad que ya la Iglesia Católica la intervino y la acabó, que se llamó en su época Misioneros Marianos. Y este sacerdote me saca a mí de la calle y me rehabilita durante un año en Colombia, en una casa de oración. Y después me manda a Nicaragua, donde yo fui ordenado sacerdote el 19 de marzo de 2016, pero me manda a Nicaragua en el 2005. Y allí en Nicaragua empecé mi proceso de formación para vida religiosa. Yo por eso digo a las niñas, a los jovencitos que pasaron hoy aquí adelante a entregar su vida a Jesús, denle un año al Señor. A mí me dijeron lo mismo, regálenle un año a Jesús. Y yo le regalé un año y le regalé mi vida entera, porque aquí estoy. Han pasado 20 años y aquí sigo yo predicando la palabra del Señor. Y entré por un año. Escúcheme muy bien. En la formación el padre decía lo siguiente, el padre Mauricio. Decía lo siguiente el padre, un hombre santo, un exorcista excepcional. Que Dios lo bendiga donde quiera que se encuentre. ¿Sabe qué decía el padre? ¿Cómo te puedes llamar cristiano si no has leído nunca en tu vida la Biblia? Así sea solamente el Nuevo Testamento. Les hago una pregunta y la respuesta es supremamente penosa, pero es real. Un ejemplo, levante la mano sinceramente, ¿quién se ha leído la Biblia de Génesis al Apocalipsis? Levante la mano, quiero ver la mano levantada. Les puedo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 personas. En la Iglesia Católica hay unas 1000 personas militantes y de las militantes el 10% se ha leído la Biblia completa. Y eso si son humildes y no mienten. ¿Me hago entender o no? Ahora yo le digo a usted, no se muera si le dice al menos el Nuevo Testamento. Vea que yo he sacado una edición especial del Nuevo Testamento de la Biblia Vulgata de 1822 en latín, en español, interlineal. Léanla al menos en español, pero léanla. No se muera sin leer al menos el Nuevo Testamento. ¿Me vamos a entender o no? San Jerónimo decía, San Jerónimo fue que tradujo esta Biblia Vulgata, año 405 después de Cristo. El que desconoce las Escrituras, desconoce a Jesucristo. La Dei Verbum del Concilio Vaticano II, en el número 25, nos cita San Jerónimo y nos envía a nosotros a leer la Biblia para tener un conocimiento de Jesús de Nazaret. Tú no te puedes enamorar de aquello que no conoces. Y si tú quieres enamorarte de Jesús, tienes que conocer a Jesús. Y para conocer a Jesús, tienes que leerlo. San Juan de la Cruz decía que ya el Padre nos habló en una sola palabra todo lo que nos tenía que decir, y esa palabra es su Hijo Jesucristo, y lo encontramos contenido en el Nuevo Testamento. ¿Me hago entender o no? Escuche, usted no puede ser cristiano si no se ha leído la Biblia completa o al menos el Nuevo Testamento, nos enseñaba nuestro Padre Mauricio. Pero también decía una palabra bonita,
Y usted no se puede llamar católico, aunque lógicamente que somos católicos por el bautismo. Usted no se puede llamar católico si no se ha leído el catecismo de la Iglesia Católica. La respuesta es aún peor. Levanten la mano cuántos de aquí se han leído el catecismo que nos regaló nosotros el Papa San Juan Pablo II. Me lo sospeché en un principio. A ver, todos, levanten la mano. Muévala, señora. Póngase en la cara, diga conmigo. ¡Qué pena, padre! Hermano, ninguno. Y aquí hay predicadores, catequistas, evangelistas, hay misioneros, hay profetas, hay apóstoles, hay misionarios, ven a la Virgen, a los ángeles, al divino niño, a Bernardo, ven a todo el mundo, pero en el cielo. Y no se han leído el catecismo de la iglesia. Hermanos, somos unos sordos. Y el Señor quiere abrirnos los oídos. ¿Para qué quiere el Señor abrirnos los oídos? ¿Para qué? Para que podamos hablar. Claro, porque usted lo conoce. Entonces viene un pastor evangélico con su Biblia debajo del brazo y le dice tres o cuatro citas bíblicas y usted abandona la iglesia. Y se va al culto evangélico a decir, cuando yo era católico. Nunca fue católico, para su información. ¿La voy a entender o no? Sí. Escúcheme muy bien. ¿Quiere ser cristiano? Sí. Sabemos que por el sacramento del bautismo, la unción del Santo Cristo, de manera alegórica le digo, ¿quiere ser cristiano? Conozca a Jesucristo. Léalo al menos en la Biblia, lea el Nuevo Testamento. ¿Quiere ser católico? Lea el catecismo de la Iglesia Católica. El Papa San Juan Pablo II nos dejó este catecismo grandísimo que yo me lo estuve leyendo. Pero Benedicto XVI nos dejó el compendio. Así como le digo a usted. Lo mismo. Léanse al menos el resumen. Y cuando el padre Mauricio nos formaba a nosotros, el primer año era de lectura obligatoria. Desde la mañana hasta la tarde, después de las oraciones y después de la pastoral, nos sentábamos a leer la Biblia completa. Después del catecismo de la Iglesia Católica. Y cuando yo leí el catecismo de la Iglesia Católica, yo apenas abría los ojos. Yo decía, pero la Iglesia Católica no es mala, como me enseñó a mi pastor. La Iglesia Católica no es la Babilonia, como me enseñó el pastor. La Iglesia Católica no nos manda donde los brujos, como nos enseñó el pastor. Es más, la Iglesia Católica se opone abiertamente a la brujería. Porque la Biblia lo manda. Y porque el catecismo de la Iglesia Católica lo manda, le voy a regalar por la misma ofrenda que ustedes me van a dar hoy tres artículos del catecismo. No se preocupe, hermana, por la misma ofrenda. Tres artículos del catecismo, numeral 2115, 2115, 2116 y 2117. Escúchenme. ¿Me escuchan, sí o no? Sí. Abre tu oído, Efeta. Ábrete. Es lo que dice la iglesia. Dios puede revelar el porvenir a sus profetas o a otros santos. Sin embargo, la actitud cristiana juzga con la actitud cristiana justa consiste en entregarte con confianza en las manos de la providencia en lo que se refiere al futuro y en abandonar toda curiosidad malsana al respecto. Sin embargo, la imprevisión puede constituir una falta de responsabilidad. Es decir, si usted se preocupa mucho por el futuro, leyendo los horóscopos
viviendo de los brujos para que le digan qué va a pasar en el futuro, esto es algo insano. Escuchen el 2116. Todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satanás o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan el porvenir, la consulta de horóscopo, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a medios, encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos, están en contradicción con el honor y el respeto mezclado del temor amoroso que debemos solamente a Dios. 2017, 21, 17. Todas las prácticas de magia o de hechicería, mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Estas prácticas son condenables, aun cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro. Recurran o no a la intervención de los demonios, llevar amuletos es también reprensible. El espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden de él. El recurso a las medicinas llamadas tradicionales no legitima ni la invocación de las potencias malignas ni la explotación de la credulidad al prójimo. Mira qué interesante esto. El catecismo de la Iglesia Católica se opone a toda práctica de cultismo y de magia. Y yo soy sacerdote y me gusta confesar y no voy a revelar el pecado de nadie, pero qué terrible es en la Iglesia Católica la brujería. Un católico que no ha tenido encuentro personal con el Señor tiene un problema y termina donde el grupo. Tiene una dificultad y va a la limpia, se hace pasar el huevo por encima, carga el amuleto, el fetiche, el talismán. Y es una superstición tan terrible, hermanos y hermanas. Pero el catecismo de la Iglesia Católica se opone a eso. Entonces yo digo, ¿por qué tanta ignorancia? Y la respuesta la encontramos hoy, porque tenemos los oídos cerrados a la voz de Dios. Y no podemos hablar de Dios porque somos mudos, porque si no escuchamos tampoco hablamos. Pero hoy el Señor nos quiere abrir los oídos para que nosotros escuchemos su palabra, la guardemos en nuestro corazón y para que podamos nosotros hablar de las maravillas de Dios. Y tenemos un ejemplo, que hoy está de cumpleaños la Virgen Santísima. En San Lucas capítulo 2, versículo 19 y versículo 51, nos dice que la Virgen María guardaba todas las cosas y las meditaba en su corazón. Y al guardarlas y meditarlas, la Virgen María hablaba de las maravillas del Señor. O si no, lean el Magnífica. Lucas capítulo 1, versículo 46 al 56. Cántico maravilloso. Hermano y hermana, yo lo invito hoy a que usted le pida al Señor en esta Eucaristía, en este domingo, que el Señor abra sus oídos. Que el Señor le diga a usted hoy, este está, ábrete, para que abrirse el oído
su lengua cante las maravillas del Señor. Amén. Fuerte ese aplauso al Señor Jesús. Nuestro amor y su misericordia. Y podamos repetir como el salmista que dice: alma mía, alaba al Señor. Gloria.